educación tiene una historia larga, yo creo. En mi familia había un tío que era sacerdote misionero en Filipinas. Y ahí estaba vigente, vivo de eso que un hijo puede ser sacerdote de la familia, porque la familia de mi mamá había un sacerdote, todas religiosas y así. Entonces, y ahí también, ¿no? El interés ahí despertó de a poco. Y de chico me llevaron a un internado de capuchinos. Y ahí, por supuesto, esos años que estuve aquí, estaba siempre presente, sea capuchino, sea sacerdote. Yo vine con barco en el año 74. Y creo que salí en febrero y llegué comienzo de abril. Barco a Valparaíso. Ahí me encontré ahí con mi prima, llamada Carolina Mayer. Ella me acogió los primeros días, no los capuchinos, ni tenía idea que existen. Ella me buscó en el puerto, llegué con ella y ella me embarcó al sur. Venía para las casas, donde había una casa grande, la misión para las casas, donde Monseñor Sixto era párroco, había varios capuchinos, solo alemanes. Creo en total éramos 7, 8 capuchinos para las casas. Ahí empecé en la parroquia y poco a poco con el castellano y al comienzo la plática en el campo tenía escrito algo, eso leía y después de poco a poco me independicé de ese papel. Las primeras misas en el campo, ahí predicó el hermano Pascual, que me llevaba y él predicaba. Después del golpe militar, estaba todavía en Temuco, en las calles había todavía soldados, en las esquinas, en cruces, sacos de arena y detrás metralleta. Había una gran miseria, mucha pobreza. En par de las casas había detrás de la parroquia un campamento donde en la toma, inclusive había estado Monseñor Sixto como párroco, estaba involucrado para ocupar esa tierra y eran casas sin piso, piso de tierra, techo, fonolita, realmente eran pobres. Y en el campo también, mayormente los mapuches, había muchos mapuches en la parroquia para las casas. La mayoría de las casas de mapuches eran todavía rucas. Una casa de madera en el campo era que algún hijo que había trabajado en Argentina o estaba en otra regalaba al papá o a la mamá una casa, muy pocas. Me gustó encontrarme en las comunidades, en el campo, con gente muy, muy cercana a la parroquia, a los capuchinos ahí en varias de las casas, con Monseñor Sixto, que era párroco, y otros, padre Oscar, hermano Floriano. Era muy cercano a la gente en el campo y también en la ciudad, en el barrio, para la casa era el barrio pobre de Temuco. Eso era muy llamativo para mí. Me atrevo a decir que es importante que los capuchinos sigan aquí. Y no solo en la Araucanía, sino en Chile, porque yo creo nuestra manera de ser da algo a la gente que otros no dan. Una cercanía que la gente se siente muy cercana a nosotros. Se nota cuando uno dice con ellos, lo conocen, se alegran con uno. Y creo que los capuchinos, no sé si todo, no nos complicamos estar con la gente. Por ejemplo, yo estuve 9 años fuera de Pucón. Y al volver, para mucha gente era como si hubiera salido ayer. Si tú sientes esa vocación, te sientes llamado a seguir a San Francisco, o sea sacerdote o religioso, lo que sea, yo creo que vale la pena. Yo ni un momento me he arrepentido de haberme hecho religioso, capuchino, o de haber venido a Chile. Me gusta, yo me siento aquí realizado. Y mirando para atrás, creo también algo pude hacer para mucha gente.
gente agradece fácil así. Y, pero creo que en unas cuantas personas es sincera su gratitud hacia uno. Y eso le da a uno también una cierta satisfacción, que uno está en buen pie, en buen camino y presta un servicio que es importante para mucha gente. Y si uno puede colaborar en eso, claro, uno no se siente mal.